La verdad que este proyecto creo que nos permite soñar con que la integración en el mismo contexto histórico que hizo mi amigo Claudio, soñar con que lo que en algún momento fue nuestras ansias de liberación deben ser hoy nuestras ansias de integración. Y qué mejor que plasmarlo con este gran proyecto que implica soñar con la construcción de un futuro común. Y me parece también relevante poder destacar que este proyecto reviste el carácter de política de Estado, y eso es muy importante para todos.